Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chayoline vamos a ver un nuevo episodio de Stalker of Chernobyl. Especialmente grabado para Asterix, chicos. ¿Qué fue el que me lo pidió en realidad? Y vamos a intentar seguir avanzando. Ahí viene, se está quemando. Yo no sé si esto es una misión principal o secundaria, la verdad que me molesta en cierto modo no saberlo. Porque me gustaría ir solamente por las misiones principales, pero en este juego es bien difícil saber eso, en realidad. Bueno, no lo voy a dejar botado porque no quiero que muera. Y lo voy a defender a toda costa. Ya, pero vámonos, ese tipo no te va a matar. Estos son como zombies. Supongo que han sido afectados por la radiación. O algo así. Es como lo único que se me ocurre. Sí, estamos a salvo. Gracias por tu ayuda. Debo una. Toma esta unidad de información. Son los resultados de la última expedición. Seguro que el tabernero te pagará bien por ello. No me interesa el tabernero, en serio. Si vienes al laboratorio móvil de Yanta, te daremos un informe de científico de verdad. Entonces voy a... Me marca igual otras opciones en el mapa que no sé cómo llegar aún. Pero voy a ir a esta que me suena algo parecido a lo que me pidió el Turner. Por el tema de los científicos y eso, como que encuentra el documento del X-16. Que ese es como el objetivo que yo en realidad tengo. No sé dónde estoy la verdad. Pero bueno. Supongo que estoy bien por acá, no sé. Y todos estos son zombies. Weón. No sé, ya estamos acá chicos, pero me parece que estos zombies son fuertes, la verdad. Un zombie que sabe manejar un arma es como... No sé. Muy fuerte. O me parece muy fuerte. Corta una mierda, yo no voy solo. Te lo suplico, por favor, hazlo. Y el tabernero creo que siempre es el mismo, ¿no? ¿Qué pasa, viejo? Oh, marcado. Era hora de que llegaras. Entonces, supongo que esta misión tiene que ver con el documento de X-16. Porque estuve como que algo leí ahí. Entonces me dice allá afuera es demasiado peligroso. Eso me pasa por no leer. Me dice, acompaña a Kruger al lugar de medición. Ahí viene, ya acá. O sea, les puedo decir que esta arma, que creo que es una AK-47, ni siquiera es tan fuerte contra estos huevones. O sea, ni siquiera es tan fuerte, como que uno le dispara y... No sé, no les hace mucho daño. Se la... el tipo está... Por acá.
Voy a grabar, veamos. Se saquea las mediciones y nos vamos. Sí, supongo que algo va a pasar, porque claro, va a ser unas mediciones y estamos súper cerca del laboratorio. Sí, hay ciertas anomalías, pero la radiación es normal. Hay que seguir. Y eso es como electricidad, creo. Es algo raro decir esto porque no sé, es como que se vuelven más duros al ser zombies, por decirlo de alguna forma. Quiero tener mucho cuidado porque la vida es frágil, la verdad, o sea, puedo morir en un segundo. El detector parece descompensado. Marcado, tenemos que adentrarnos más. Aquí no logro distinguir nada. Bueno, tuve que grabar. Alcancé a salvarle la vida por poco, chicos. Prefiero que él tome la medición, en serio. O sea, como que entré para seguir un vuelto y le pegaron dos escopetazos y murió. Pero lo había guardado antes, así que salvé igual. Mierda, va a explotar. Frank, no podemos dejarlas. Abandonadlo. No podemos hacer nada por él. La explosión será en unos minutos. No lo conseguiremos con él. No, Frank, no pienso abandonarlo. Entonces, estamos un poquito heridos. ¿Y este tipo dónde está? Yo no lo veo, la verdad. ¿Estás vivo, Ben? Hay que salir de aquí rápido. Tengo las mediciones. Ya solo queda volver al búnker. Bueno, vamos a volver al búnker. Deberías volver por el mismo sitio, la verdad, pero no sé qué onda. Vamos a ver. Voy a grabar. Creo que algo que he aprendido en este juego es a guardar todo el tiempo, porque ya me han matado millones de veces por lo mismo, ¿no? Y me voy a adelantar un poco, porque si se aparece algo, prefiero matarlo yo, la verdad. Pues el tipo viene. Quiero asegurarme de que está todo cubierto. Y por el momento sí, no hay nada, o sea, no habría nada que pase, así que está todo bien. Vámonos, vámonos. Al búnker. Entonces, no sé por qué se da la vuelta tan amplia. Recién agarra una ametralladora, o sea, antes estaba con una pistola. No me pregunten por qué después de todo agarra eso. Lo debería haber hecho en un principio, pero bueno. Avanza, por favor.
otra vez. Otra vez no. Entonces toma el pecho. Aquí están los resultados. Aquí, aquí y aquí. Precisos a más no poder. Muy bien. Voy a ajustar el prototipo. Y me sigue siendo encuentro el documento del X-16. Y no es que tenga como un quest log. No me dicen absolutamente nada, la verdad. Hola. Has hecho un trabajo excelente. Si las mediciones son correctas, el prototipo te proporcionará una protección máxima frente a las emisiones. Ya, ¿y qué me importa? Ahora podrás entrar al laboratorio, pero si no desconectas el emisor, no durarás mucho, ni siquiera con el traje de protección. Hemos calculado una ubicación aproximada del emisor. Está en una instalación subterránea. He marcado el lugar en tu mapa. Vasiliev se ocupaba del asunto del laboratorio. Hace una semana intentó colarse con un stalker llamado Ghost. Un par de horas después sentimos un temblor y otra hora más tarde captamos. Bueno, voy a intentarlo. Ya más o menos sabemos lo que está pasando. Voy a intentarlo, no sé, vamos a ver. Igual tengo que intentarlo, pero supongo que tengo que bordear esto, o sea, salir de acá primero y luego irme dando la vuelta por acá. Y voy a guardar. Entonces estamos. Cuando vi al tipo dije, no, tengo que guardar. Algo va a pasar. Pues tengo que recargar mi arma. Bueno, igual ya tengo una gran... Tengo 5 de esos. Estoy con un peso que no me aguanta. Voy a soltar esto. Y voy a soltar las comunes, que son estas y estas. Desactivar la fuente de emisiones. Procedo a entrar en el laboratorio con Ghost. Hay zombies por todas partes. ¡Se tu madre! ¡Se ha ido al carajo! ¡Ghost ha perdido el juicio! ¡Está por efecto de la emisión! ¡Eso he perdido todo! ¡Intentando huir por los túneles! ¡Estoy en el pantano, pero ¿dónde está el Seeker? Tengo miedo. ¡Joder! ¡No tengo ni idea de dónde estoy! Tengo que intentar, no hay respuesta de Sakharov. ¿Qué ocurre? No sé. Hay zombies por todas partes. Me estoy quedando sin munición. Tengo que entrar, weón, de alguna forma a esta puta mierda. Y la verdad que sí, hay zombies por todas putas madres. Qué verga, weón. Esto es un bug del mapa. Y ojo, me sale nivel de radiación crítico, o sea que no puedo ni siquiera. Qué verga, weón. Se huyó, parece. O sea, ¿vieron lo que pasó? Se bugueó, por decirlo de alguna forma. Tengo un nivel de radiación
súper tenso. Me tiré abajo todo, casi todas mis grandes pociones. Y ya estamos con el tiempo, chicos. Así que nada, lo voy a dejar hasta acá. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si no veo, comenten bajo y saben que bajo me van a ver el link y del equipo, le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos y ver si es que los aceptan en el equipo. Si fuera el caso, lean el contrato, asegúrense de realmente estar seguros de lo que van a filmar y más que todo eso. Nos vemos.